Sí, creo que como lo comentaba, hay grandes arqueros mexicanos y todos los fines de semana, bueno, intentamos buscar un lugar, ¿no?, para poder estar dentro de la selección. Hoy por hoy, bueno, a mí no me ha tocado estar, pero estoy luchando para poder estar ahí y por supuesto pelearle a quien sea el puesto. Como lo comentas, Luis ha tenido muy buenas actuaciones, inclusive pues, muy protagonista con su equipo. Pero bueno, es parte también de esta competencia que hace que México pues, incremente, ¿no?, también el nivel. Y por supuesto que voy a trabajar al máximo para poder estar ahí peleando. Y tengo un legado pues, de grandes arqueros y bueno, yo quisiera estar también en la historia, ¿no? Digo, ya pasó mucho tiempo de que estoy aquí, un campeonato, un subcampeonato, pero bueno, yo necesito estar con la copa, ¿no?, dentro del campo y estoy trabajando para eso. Imagínate tener a esos grandes arqueros y haber entrenado con ellos tantos años, inclusive porque soy amigo de los tres, tengo una responsabilidad muy grande y te comento, hoy por hoy estoy enfocado en puras cosas positivas. Te digo, obviamente que también soy autocrítico y te digo, este torneo fue muy complicado, fue muy difícil, hubo errores, pasaron golpes también que nosotros no esperábamos, salida de jugadores también. Caso también de Harold Preciado fue muy difícil, nos quitaron al mejor delantero, ¿no?, de la institución, al campeón de goleo de un día para otro. Pero bueno, a pesar de eso, pues surgen nuevos jugadores de la cantera que van a tener que seguir luchando por un puesto y incrementar su nivel para poder competir en primera división. Y bueno, ese es ahorita mi tema y va a ser ese pensamiento positivo para